Amigos de P1, bienvenidos a la temporada número 3, nuestro tercer año de este programa que hacemos con tanto cariño, con tanta pasión, por fin arranca. Un mes tarde, fue difícil el verano, nos costó mucho y gracias, infinitas gracias, a los amigos, a los sponsors, a quienes nos apoyan, al propio canal, cada uno aportando lo suyo, conseguimos revertir una situación complicada y salir de boxes. Aquí estamos en pista otra vez, empezando la tercera temporada. No está Mauro Feito, pero Mauro Feito está en el programa. Es una cuestión física solamente, él vive en La Pampa, yo vivo en Buenos Aires y en pocas horas se pudo concretar el retorno de P1 a la pantalla, por lo tanto no está acá, pero sí está en el programa. Así que Mauro también tiene algo para decirles. Y acá estamos, como habíamos prometido, que con mucho esfuerzo íbamos a tratar de salir nuevamente a pista. P1 salió de boxes. No será fácil la carrera de este año, pero al menos el intento lo vamos a hacer. Infinitas gracias, como decía Diego, a la cantidad de amigos que bancaron la propuesta para hacer esta tercera temporada, merecida temporada, tercera temporada de P1, después de haber conseguido realmente muy buenos momentos periodísticos a lo largo de 2 años, sea en los viajes al exterior o en las coberturas o notas especiales hechas en la Argentina. Me pone muy contento por Diego, porque realmente le pone alma a este programa, es realmente el alma de P1 y eso hay que reconocerlo. Y desde La Pampa, sí, porque realmente hubo muy poco tiempo para definir los próximos programas, les estoy mandando un mensaje, espero que nos acompañen durante todo el año en P1 para seguir cubriendo lo mejor posible y de otra manera el automovilismo argentino e internacional. Así arranca P1 de esta manera. En estos dos primeros programas del año vamos a repasar lo que pasó en enero y febrero y que para el automovilismo argentino tuvo una resonancia muchísimo mayor de la acostumbrada. No tuvimos Dakar, pero sí tuvimos 24 horas de Daytona y 12 horas de Sebring, ya en marzo. El equipo argentino de Ricardo Juncos convocó a Agustín Canapino y consiguió que los sponsors argentinos de Canapino hicieran la apuesta para que este grandísimo piloto argentino fuera a competir por primera vez al exterior y en nada menos que una carrera tan emblemática y exigente como las 24 horas de Daytona en la categoría de prototipos. Vamos a repasar a través de una entrevista exclusiva que tuvimos con Ricardo Juncos los detalles de esa aventura, de la preparación, de lo que pasó en el simulador y de algunas cosas que ocurrieron durante el fin de semana de la carrera misma. Ni Juncos sabía que se iba a encontrar con los problemas que se encontró, ni Canapino sabía que se iba a encontrar con los problemas que se encontró. Sin embargo, lo importante es ver qué fue lo que hicieron, lo bueno que lograron. El resultado deportivo, repito, son cosas que pasan en las carreras, especialmente cuando uno va por primera vez a competir en un lugar tan exigente. Así empieza la temporada 3 de P1 en el Garage TV. Con Agustín arranca 2 años atrás, cuando habíamos concretado una prueba, un test privado en un Indy Lights, que era muy lindo porque yo quería ver primero la adaptación o el nivel realmente de un piloto argentino, como en el caso de Agustín, en una categoría que nosotros ya veníamos 2 veces campeón, o sea, tenemos muy buena data e información para compararlo. Entonces hubiera sido muy fácil ver realmente dónde estaba parado Agustín y él quería saberlo físicamente, técnicamente, conductivamente. Es un auto que, si bien no es un IndyCar, tiene niveles de downforce muy altos, es muy rápido, hay pista que está 3 segundos más lento que el IndyCar. De hecho, en el entrenamiento de Homestead, el Indy Lights fue más rápido que el DPI. En ese momento, por reglamento, terminaban los campeonatos de Indy Lights y nosotros teníamos que entregar los motores sí o sí después de la última carrera. Cuando viene el test de Agustín, no podemos tener motores a tiempo, los motores estaban desarmados y me dice: mira, Ricardo, no hay motores, o sea, no podés probar. Conclusión, se trunca la posibilidad de probar a Agustín en el Indy Lights. Él ya tenía los pasajes comprados para Estados Unidos, se viene igual y se va a ver a Daytona. Cuando definimos lo del prototipo, yo tengo un viaje a Argentina en septiembre del 2018, por otros temas, y bueno, me junto con Agustín, y de hecho en este mismo hotel, acá en el lobby, y le cuento: mira, está saliendo este proyecto, esta es la situación actual del equipo, estas son las opciones que hay, los pilotos que necesito
llenar las butacas, necesitamos esta plata, no sé si la podremos conseguir o no, yo trabajaba por mi lado, él empezó a trabajar por la de él y ahí empezamos a juntar las puntas entre General Motors con Jorge Máiquez y Carlos Arlenga a la cabeza. Ellos hicieron el trabajo que hicieron fantástico, yo trabajé en Estados Unidos, pude cerrar los otros pilotos también para tener el budget lo más ajustado posible. Una vez que tenemos todo eso alineado, me voy a Estados Unidos a presentar la opción de Agustín como piloto General Motors con la intención original de que General Motors se interese en la propuesta y nos ayuden lo más que puedan, ¿no? En ese momento, Mark Ken, que es el CEO de General Motors a nivel motorsport para todo Estados Unidos, o sea, él está arriba de todos los equipos de NASCAR, IndyCar y prototipos, me propone hacerle una evaluación a Agustín en el simulador de Cadillac, que es el de Dallara, que está enfrente del taller mío, como una prueba para ver hasta qué punto realmente es tan bueno o no como yo digo. Más o menos fue así la charla. Entonces, cuando él me propone eso, le dije, bueno, no hay problema. Pongámoslo a Agustín contra lo que ustedes quieran. Y así surge el simulador donde Cadillac solventó el uso del simulador, que no es barato. Yo ponía toda la ingeniería, todos los ingenieros míos, y simulamos una prueba como si fuera en la realidad. Y General Motors de Argentina aceptan y bancan toda la logística también y todos los viáticos de Agustín. Entonces, entre los tres partes pudimos hacer ese día de simulador en Indianápolis, que consistía en dos partes. La primera mitad del día era la evaluación de Agustín contra lo más rápido que habían andado en ese momento el equipo de Action Express con el piloto Albuquerque. Esa era la data, la mejor data que tenían grabada en ese simulador con una puesta a punto X. Íbamos a tener esa misma puesta a punto y Agustín tenía que manejar eso para ver a cuánto quedaba de Albuquerque y evaluar. Si hubiera quedado un segundo, hubiera sido fantástico. Eso era lo que más o menos el de Dallara nos había dicho. Y la segunda mitad del día íbamos a tener la oportunidad de nosotros ya como equipo poner nuestro setup, el que nosotros habíamos desarrollado, y trabajar un poco con la puesta a punto porque es bastante real. También entonces nos ayudaba mucho para entender dónde estábamos parados y tratar de afinar lo más posible la puesta a punto del auto para cuando nos toque ir a la realidad no estar tan perdidos. Y bueno, y ahí viene la sorpresa para todos. Llega Agustín al simulador que parece una, todo el mundo lo habrá visto, pero parece una nave espacial de primer nivel mundial. De hecho, Dallara es el que fabrica el simulador de Ferrari en Fórmula 1, es prácticamente lo mismo. Agustín sale, da una vuelta y abre la segunda vuelta, y esa segunda vuelta ya baja una décima el récord de lo que habían hecho. O sea, en su segunda vuelta, que fue la primera rápida, porque la primera salió de los pits, el tipo le había mejorado una décima al récord que habían tenido los otros equipos. Cuando eso ocurre, automáticamente nosotros estamos en una parte superior con todos mis ingenieros, con tu computadora, aparece la NASA, tenés monitores por todo lado, y abajo en una mesa inferior está la gente de Dallara, que son italianos, en contacto con Dallara Italia también, es toda una operatoria bastante complicada, y el italiano se da vuelta y nos mira con una cara como diciendo, ¿qué me perdí? ¿Qué parte de la pista se cortó que me la perdí? Porque preguntó él si cortamos la pista. Yo no sé si el tipo estaría pendiente o no, dijo, ¿cortó la pista? No cortó la pista. Y cuando cierra la otra vuelta, le mejora 2-3 décimas más. Conclusión, cuando Agustín termina de dar el primer stint, que fueron, quiero que 15-20 vueltas, era 6 décimas más rápido que el récord que habían tenido. Sorpresa para el italiano, sorpresa para nosotros, creo que sorpresa hasta para el mismo Agustín. Y bueno, nada, eso fue algo realmente sorprendente y que todavía hoy están hablando. O sea, creo que lo que Agustín hizo ese día de simulador y estar 7 horas, como yo cuento, porque después continuamos, paramos solamente media hora para el lunch y para el almuerzo, fueron 7 horas seguidas y Agustín no cometió un solo error en las 7 horas. Y después, bueno, él pide un cambio, que eso también es muy notorio. Él dice que el auto tiene una ida de trompa en el medio de las partes lentas y él siente que a medida que frena todo perfecto, pero cuando empieza a soltar el freno, tiene una migración hacia adelante el balance del freno, que él quisiera corregir, pero muy poquito, dice. Entonces el italiano, como diciendo, no puede sentir eso. Entonces Tom Brown, que es el ingeniero mío, dice, veamos la data, dice él, ¿por qué no ponemos la data de los frenos? Entonces vos ves, y lo ponen la data, y empiezan a mirarlo todo, se acercó todo el mundo, porque además Agustín en ese momento ya había roto los relojes, y vos ves que frena en su pico inicial perfecto, 54% de balance hacia adelante, y en la medida que él empieza a soltar el freno, más o menos hasta la mitad se mantiene el 54% y la última parte de la frenada va a 55, 56, 57, 58. O sea que tenía esa migración hacia adelante que Agustín había descrito en un simulador. O sea, en un auto de real ya te cuesta que un piloto te diga eso, más en un simulador.
Cuando pasa eso y el italiano lo ve, dice, wow, el tipo no quedaba de sorprenderse, pero como lo que habíamos puesto era un setup encriptado, ni siquiera Dallara sabía qué es lo que estábamos usando, porque eso es propiedad de los equipos, no podíamos hacer modificaciones, eso era intocable, era un setup intocable. Entonces esa ida de trompa y esa migración en el freno, no había posibilidad de cambiarla, le explico eso a Agustín, y entiende que esto era simplemente para compararlo, y ya le digo, Agustín, no importa, ya está en esto, ya no importa, Ricardo, dame 3-4 vueltas más porque lo mejoro todavía. Si vos me decís que no lo pueden cambiar, yo hago algo y lo mejoro. Y bueno, y sale de vuelta Agustín y hace los mismos tiempos que estaba haciendo, y cuando le digo última vuelta a Agustín, que ya íbamos a hacer una vuelta más y parábamos, el tipo abre la vuelta diferente, sale del bus stop diferente, que yo me di cuenta, ya abre la línea, hace una línea para salir más rápido. Entonces abre la vuelta y pone, y los parciales los vas viendo, tenés todos los parciales que vos querés y los tenés, obviamente tenés el tiempo exacto, pero después lo tenés en color verde, naranja, rojo, se va mejorando. Y se empieza a poner verde todo. Entonces el tipo hace verde, 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 o sea que el tipo, y la última vuelta que fue, terminó siendo 0.4 décimas más rápido, o sea un segundo total más rápido, el tipo clava todos los mejores parciales en esa vuelta. Termina y corta él mismo. Pasa por ahí, levanta y se baja. Y ahí fue cuando fuimos al... hacer el primer debrief y llenamos las planillas como si fuera la realidad ya con nosotros en la oficina, que eso más o menos dura 10 minutos y después de vuelta al simulador. Porque una vez que hacemos eso, siguieron las pruebas de consumo de gasolina, varias cosas que le hicieron hacer a él, que también fueron sorprendentes, porque cuando él tiene que hacer la primera vez el ahorro de gasolina, él consigue dar 10 vueltas en la décima, siendo un segundo más lento, pero tenés que levantar antes y frenar después en 3 curvas, ese era el ejercicio, claro, lift and coast. Pero qué pasa, cuando hace el lift no lo hace siempre, no le queda igual en la curva 1, por ejemplo, a veces le salía acá, a veces le salía acá, sin embargo el tipo esa diferencia la va compensando en la vuelta y te cierra la vuelta en la décima. O sea, cuando vos ves eso, no, o sea, el tipo dio 10 vueltas, que estábamos haciendo 34 bajos, minuto 34 bajos, a minuto 35.2, cierra la primera, primero tiene que encontrar el número que le da el ingeniero, te pasa el ingeniero un número, dame este número que es el consumo por vuelta, entonces tiene que adaptar el manejo hasta llegar a este número y después mantenerse en ese número andando lo más rápido posible manteniendo ese número, ese es el objetivo, y el tipo da 10 vueltas en 35.2, 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
Kaiser viene a manejar IndyCar. Y la curva 4 de Daytona es a fondo, pero tenés que dar muchas vueltas para tener la confianza de tirarte a fondo, porque la hace a fondo justo. El auto dobla y esa es la parte de un piloto que no viene con experiencia en downforce, le cuesta creer que cuanto más rápido vas, más downforce tenés, y lo que parece es que tenés que funcionar alrededor del cerebro, si no, ¿cómo voy a hacer? Si casi no doblo, si voy más rápido va a doblar más, y es una barrera que hay que pasarla y lleva tiempo. A Kaiser le habrá tomado, yo no sé, creo que eran 25 vueltas hacer la curva 4 a fondo, que la terminó haciendo perfecto y casi después terminando muy rápido. Y Agustín en su tercera o cuarta vuelta, creo que fue, ya estaba a fondo en esa curva 4, por ejemplo, en ese test de diciembre. Entonces, ahí te das cuenta el talento que tiene Agustín. O sea, lo que un piloto le lleva, el tipo está a un nivel impresionante que me he quedado sorprendido, lo digo siempre, creo que él mismo se quedó sorprendido con él. Cuando sale Agustín por primera vez al Roar, si bien habían dado el 11, sale Alonso al mismo tiempo con el auto de Wayne Taylor, y Agustín era tres décimas y media más rápido permanentemente que Alonso, que eso también fue algo que llamó la atención, no solamente para nosotros ni Agustín, sino para toda la pista. O sea, ahí vienen los comentarios donde preguntan, inclusive a mí, que yo lo conozco bien a Felipe Nasser, ¿quién es este Agustín Canapino? De hecho, la clasificación de Agustín hubiera sido pole si hubiéramos nosotros hecho una mejor estrategia. Nosotros en la pico de la goma teníamos 8 vueltas más de gasolina en el auto. Eso la gente no lo sabe. Y nosotros, todo lo que habíamos practicado indicaba que íbamos a tener para dar 2 vueltas de goma, y que si enfriábamos y volvíamos a empujar, quizá lo podíamos hasta mejorar. Pero para hacer todo eso necesitábamos nafta. Entonces fuimos a ser conservador. Fue una jugada conservadora, producto de que, para mí es lógico, con el diario del lunes es como pasa siempre. La realidad es que cuando vemos cómo salen ellos salen, hacen la vuelta y se meten. Entonces ellos tienen para 3 vueltas y nosotros teníamos para 8. Y la segunda vuelta fue la vuelta de la goma encima. Después no pudimos, o sea, no pasó en la realidad lo que nosotros habíamos predecido. Y le erramos. Si hubiéramos hecho solamente la nafta extra en el auto, quizá nos daba seguro el mejor Cadillac, porque fueron 2 décimas nomás y era más de eso en gasolina. Pero hay 6 parciales, que nosotros, 6 curvas, que nosotros somos los más rápidos de la categoría, inclusive que los Mazda. Lo que pasa es que hubo 2 partes que nos complicamos. Producto de la gasolina y producto de que estaba mal el balance, y cuando Agustín lo ajusta con las barras estabilizadoras, la goma se había ido ya, porque era una vuelta. ¿Acaso una de las situaciones que más sorprendió al ambiente argentino fue la situación que vivió Agustín Canapino con la butaca? Tuvo que ir a correr con la butaca preparada para Kyle Kaiser, que prácticamente tiene medidas similares de cuerpo, pero no las que corresponden a las medidas exactas de Agustín. Mucho se habló sin conocimiento del tema. Ricardo Juncos cuenta realmente lo que sucedió, no solo en la carrera, en Daytona, con la dificultad física que sufrió, que por suerte la lluvia disimuló a que no sean tan graves esos problemas, sino lo que pasó antes, un par de semanas antes, cuando tenía que hacerse esa butaca. Una butaca de esas tardás más o menos un día y medio en hacerla, porque tenés que preparar todo el auto, hacer la masa, presentar que proporcionalmente tenga el material donde lo querés. Se hace casi una butaca fuera del auto, se pone la masa adentro, se sienta el piloto, y el proceso que está el piloto adentro, con el tipo que hace la butaca, moviendo el material, poniéndolo, dándole forma, sacar el piloto, ponerlo de vuelta 3 o 4 veces, dura más o menos 3 horas, 4 horas. Una vez que la butaca está impecable y quieren que quede así, se le aumenta el vacío, tiene toda una bolsa de vacío como si fuera carbono, se aumenta el vacío, con lo cual se endurece todo, para que el piloto salga sin deformarla, se le quita vacío porque sigue estando blanda, y se deja por 7 horas, 8 horas, o sea que lo hacemos la primera parte del día, se deja toda la noche, al día siguiente eso ya está seco, se saca la butaca del auto y se trimea todo, se saca, se corta todo el excedente, se hacen los agujeros de los cinturones, se corta arriba, se prolija todo, se vuelve a poner en el auto, se vuelve a sentar el mismo piloto y se empieza a asegurarse que no le quede material que le moleste en los brazos. Conclusión, es otro, tantas horas al día siguiente, todo el proceso. Por eso siempre tardamos más o menos un día y medio. Y lo haces con el piloto más grande. O sea, en el prototipo agarras al piloto más grande de tamaño y haces esa butaca. Una vez que esa butaca está terminada, se sienta el piloto
los otros pilotos, y como le va a quedar extremadamente grande, muy lejos del volante, muy lejos de los pedales y son más flaquitos, se hace de la misma manera, pero con mucho menos material, un inserto, que es como una cáscara que va a ocupar el espacio que un cuerpo de un ser humano tiene con respecto al otro. Básicamente es así. Teníamos ya coordinado con el tipo que hace las butacas, que es el mejor de Estados Unidos, hay dos que hacen muy bien la butaca, este es uno de ellos, no es que la hace cualquiera tampoco. Son tipos que están autorizados, certificados por la parte de safety de IndyCar, por ejemplo, porque son butacas que después te tienen que aguantar un impacto, tienen que estar bien hechas, no te puede quedar una parte de la butaca que te quede un espesor chiquitito, porque después abajo tenés carbono y te podés quebrar la espalda en un accidente. Coordinamos todo, viene Binder de Austria, vienen los chicos, viene Agustín, todo. Y Agustín el día anterior, en el avión, ya para salir, me dice: Ricardo, no vas a creer lo que está pasando, acaban de cancelar el vuelo porque creo que se enfermó el piloto y no tienen piloto. No, me estás cargando, Agustín. Arriba del avión estaba. Si Agustín hubiera sido el piloto más grande, no hubiera habido problema, porque hacemos todo y después faltaría hacer el inserto de Agustín, que lo hace en la butaca y está hecha. Al ser él el más grande, dependo de que él esté. Conclusión, nos quedamos sin la posibilidad de hacer la primera butaca con Agustín, que era más grande, y es un problema. Tremendo problema. La ventaja era que Kaiser tiene la misma altura que Agustín, pues mucho más flaquito, y dijimos, bueno, no queda otra opción que hacer la de Kaiser, y cuando venga Agustín para el test de goma de diciembre, tengamos suerte que no haya que modificar mucho la de Kaiser, porque si modifica la de Kaiser, Kaiser va a estar incómodo, los otros insertos, se arruina todo el sistema. Cuando Agustín llega, se sube a la de Kaiser, no nos queda otra que hacer al revés, Kaiser y los otros dos insertos, y le va bien la butaca relativamente, un poco apretada, no es lo mismo. Cuando vos lo ves el tamaño que tiene Agustín, él hizo lo que pudo, o sea, de hecho no se quejó para nada. La butaca, sí, Ricardo, siempre no fue quisquilloso por ahí como otros pilotos, que son muy, muy meticulosos con el tema de la butaca. Él se subió, le parecía bien, de hecho salió pista, andaba rápido, y te repito, él estuvo perfecto siempre, y el plan original eran dos stints cada piloto, y Agustín propone, yo quiero más, o sea, vamos a salir más. Una estrategia de ganar la carrera son tres o cuatro stints al principio, de hecho hay equipos que corren con tres pilotos, no cuatro, que tienen que hacer más. Y con esa actitud Agustín larga la carrera, pensaban hacer tres o cuatro. Y fue choqueante decir, ok, esto es mucho más de lo que yo me imaginé, Ricardo, porque por primera vez pasábamos la media hora seguida de andar. Pones una balanza, lo bueno que se hizo. Lo de simular, en el caso de Agustín, lo mismo. Está bien, se cansó, la butaca, todo lo que vos quieras, no aguantó físicamente. Está bien, no podemos condenarnos por eso, porque hicimos 70 cosas bien hechas. Que esas, muchas de las cosas que hicimos muy bien, fuera de serie haber hecho lo que hicimos. Quizá otro equipo, para hacer lo que nosotros hicimos bien, le llevó 9 meses de trabajo. Y lo hicimos en la primera vez. O sea, como Agustín en 3 vueltas hace lo que los demás en 1 hora, nosotros como equipo creo que hicimos en lo que otro equipo hace capaz que en meses de trabajo, lo hicimos en la primera vez. Ya no pasó en las 500 millas. La vara estaba muy alta, estábamos todos al extremo, exigidos al máximo, cada persona del equipo, cada piloto, cada ingeniero, yo, representar a Cadillac. Era muy fuerte, era muy, muy grande. Es como que me diga, vamos a jugar un mundial y te juntaste 11 pibes y llegás a la final. Y jugás a la final, llegaste a la final del mundial y armaste el equipo y bueno, y lo perdiste el mundial. Ante la situación como la teníamos presentada, ante esa realidad, haría lo mismo yo si lo tuviera que hacer. No hubo más. Hicimos, el día tiene 24 horas y nosotros lo usamos al máximo. ¿Se podría haber soñado con un resultado mejor? Y sí, seguramente que sí. De hecho, soñaron con un resultado mejor. Pero lo que pasó podía pasar y podía haber sido peor también. Todo funcionó bastante bien para una inexperiencia absoluta. Solamente en 2 meses estaban desde poner el auto en pista a largar las 24 horas de Daytona.
Y sí, el acelerador que se desconfiguró y que se sigue desconfigurando aún en Sebring, la carrera siguiente, recién ahora entendieron por qué es, como la rueda que se salió, porque no sabían que se depositaba material y entonces al engancharla después de tantos cambios de goma, ya los pernos no eran lo mismo y entonces la goma no ajustaba bien. Son todas cosas que pueden pasar. Yo hablé con Pechito López, el piloto argentino que está mejor preparado físicamente y conductivamente para autos de altísima performance. Corre con un LMP1 del WEC. Pechito López me dijo, me llevó un año poner mi cuerpo otra vez a tono para un WEC respecto de lo que tenía en el WTCC. Bueno, Agustín Canapino y cualquier piloto que corre en el automovilismo argentino tiene un entrenamiento físico capacitado para estar en el mejor nivel acá en Argentina, pero los autos de Argentina no tienen esa exigencia de downforce, de fuerza lateral, no la tienen. Entonces, aprenderlo es ir, correr y fijarse. La semana que viene los esperamos aquí, en esta pantalla, miércoles 22 horas, para la segunda parte de esta aventura en Estados Unidos del verano 2019. En P1 viviremos las 12 horas de Sebring.